¿Qué tal, blogueros? Yo soy Gary, Gary Blogger. Hoy quiero compartir con ustedes, más que todo con las personas que no son de acá o no están acá, cómo es que desayuna un cruceño o un camba, porque el camba nace donde quiere, dicen, ¿no? Así que vamos a ir a buscar algunas opciones de desayuno típico y más que todo popular. Y digo vamos porque me va a acompañar un buen amigo de hace añísimo. Él es actor, se llama Ronald Valverde y va a traer consigo uno de sus personajes que más me gusta. El personaje de Don Casiano representa ese camba de antaño, risueño, coqueto, alegre y querendón de su tierra y de sus tradiciones. Yo tengo que estar a tono también, ¿no? Me traje aquí mi sombrerito de saón. Vamos a buscar a Don Casiano. Casiano, ¿cómo va, pues, querido Gary? Suba, por favor. Mire usted, en punto me dio y en punto estamos acá. Nosotros los campos. ¿Qué ha hecho hoy? Oye, usted se conserva igualito, ¿qué hace? Pero claro, pues. ¿Alimentarse bien? Eso es lo primordial, hijo. Este es el camba ideal para llevarme a comer una comidita típica, pero también cabe recalcar popular. Porque claro, le cuento que claro. Después dicen, no, pero si esa comida no es de ahí. Hay comida, pues, que no tiene su origen acá, pero que ya se consume, se ha hecho popular, ¿no? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Bueno, para empezar, la pataca. ¿10 pesos? Ah, no, pues, esto es para los yecas. Es para este. Esta es la de 12. ¿Ese es poté? Claro, esta es para lo que tenemos. Oye, ¿y esta por qué es más cara? ¿Qué tiene? Lo que pasa es que esta lleva un extra. Esta lleva una lengua de por medio. ¿De qué consta nuestra pataquita? Bueno, la pataca está hecha de cabeza de chancho. Está la cabeza. ¿Verdad? Ahí está la poderosa. De ahí sale la pataca, la carne de la pataca. Ah, de ahí pues sale. Aparte, ¿sabes qué? Le ponen a esto para que tenga más carnecita. Algunos le ponen queperil. Claro, es por eso que se ve clinudito, digamos. La pataca la sirven sin sal. ¿Lo ves? Y el opao que no sabe, se la come sin sal. Y calladingo, ¿no? Y calladingo, le planta. Claro, eso es sal a gusto, vos le echás, entonces a uno claro. Le gusta bien saladito, otro más o menos. Así. Querido Gary, para no pelarle con la mano nomás. O sea, a lo que te criaste. Claro, que te venía aquí a no hay que hacerse el fino. Me han contado, Canciano, que esta sopita ¿ya? Es buena para después de si te has ido de buri a chupar. Ah, no pues, al pelo queda esto. Lo ha comprobado usted, ¿no? Pero claro, pues, esto lo revive a uno. Buenos días, querido. Y espérate, pues somos los tumbaviejas. Y ahí siempre cuando nosotros hacemos las dietas de Año Nuevo, para la amanecida de la pataca. Ah, es típico eso, ¿no? A ver, le vamos a ver, probemos. No pues, buenísima. La pataca, su nombre tiene origen quechua, porque significa reventado. Se ha hecho muy popular acá en Santa Cruz. La mía costó 10 bolivianos, que son aproximadamente $1.50, y la de Don Casiano costó 12 bolivianos, $1.70 más o menos. Está económico, está baratito nomás. La cuenta y dos pacos. No, tranquilo nomás. No cobrese nomás, doñita, no, por no, favor. No. Vaya, tranquilo, vaya. ¡Qué pataca más rica! Buenísima. Oiga. Increíble. Queda aquí en el canal Insuto, entre tercero y cuarto anillo. Ni cómo pelarle. Aquí donde Yayita. Oigan, Casiano, porque ya ahora en estos tiempos, yo veo que mira los pelados. Denme un croissant. ¿Un qué? Un croissant con michiato, no sé qué. Eso es huevada, eso, ¿no? ¿Pero qué es esa cagada? Café con leche. No, pues, ya esas son. Carísimo. Pues, esas son comida traída de afuera, ya. Eso es lo malo, pues, querido Gary. Que ya la costumbre, ya las tradiciones de a poco se están perdiendo. Y esa es la intención también de este video, ¿no? Pues, de a poco. El otro día yo agarré y le dije a mi sobrino, uy, anda a sacarle enchoque a ese viejo que tengo ahí, te voy a enseñar a jugarle. ¿Qué? Me dijo. Tú tienes no, camba. No, pues tuve que explicarle, mira, esto se juega así, le dije. ¿Ustedes sabían chocarla bien o no? Pero claro, pues yo maestro para el enchoque. ¿Siempre la pone ahí? No, que ni, yo no le pelo pues en eso. Nuevo. Este mercadito es tradicional, ¿por qué? Porque está en el casco viejo. ¿A qué le vamos a echar, Don Casiano? Aquí pues plantémosle un tuburé. ¿Un tuburé? Sí, la por favor. ¿Cuántos años que sirve el tuburé aquí, doñita?
56 años que sirve. 56 años, ¿no? Y esta es con leche de vaca a vaca, ¿no ves? No es de la que viene embolsada esta. Esta es de la que viene de la teta. Bla, bla, ahí, mira, no sé qué va a pasar. Pataca con tu bre. No es muy buena combinación. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Es grave. ¿Verdad? ¿Cómo dijo? No, dígalo nomás. Le viene diarrea. Estamos bregados. Tuburé un plato sencillo, maíz blanco con leche de vaca. Y poquito de lejía para que le dé el... ¿Cómo es lejía, ve? Lejía, pues... Pelutre, no, por favor, es que... A ver, explíquele qué es la lejía de este pelado. No sabe, por favor. La lejía es de la ceniza, de la leña, de la... Ya. ¿Y al final dónde se echa la lejía? Qué pelado más opa, por Dios santo. Cuando está cocido... Para darle el colorcito, sí o no, para que no quede muy blanco el maíz. Ah, puede ser medio cafecito, ¿no? Le da el tonito, claro. Para los pelados es bien, ¿no? Para que no estén filistriqui. Claro. ¿Ve? Si así yo les digo, van a comer mi tuburé para que tengan fuerza de patear la pelota, me digo. Bueno, don Casiano, entonces usted no ha comido mucho, mucho tuburé porque lo veo medio filistriqui. No hable burrera, burro. ¿Cuánto vale ese platito nutritivo y delicioso? Ese vale 7 y 5 bolivianos. Por menos de un dólar podés comer un plato riquísimo y nutritivo, ¿no? Oye, ¿se ha dado cuenta que la comida camba es relativamente barata y nutritiva? Es nutritiva, económica, rica. Puesto número 89, Mercado Nuevo, aquí donde Doña Sustita venga a aplastarle para su tuburé y su cuajadilla. ¿Le echamos una cuajadilla, aunque sea? Vamos, tío. Una cuajadilla así de duro, ¿eh? Así es. Ahí usted me dice ya. Ya, pues, somos que está mezclando. Bueno, a ver, invítame un poquito. Esta es la famosa cuajadilla, es leche simplemente, pero cortada. Y nos contaba acá doña Asunta, que tiene propiedades curativas también, dígase bueno, usted. Para la persona que le cuesta ir al baño, son estíticas, le tiras tu vasito de cuajadilla y no fue más. Primera vez en mi vida que voy a probar esto, no tengo idea. Que una vez, arrancate. Bueno. Está bueno, está rico. ¿Y este cuánto vale, doña Asunta? 5 pesitos también, menos de un dólar. Amigos, cuando vengan a Santa Cruz, tuburé, cuajadilla. Ahí está el que te hablaba. Los mejores días, donde ustedes pueden venir a comer aquí al Mercado Nuevo, es aquí donde mi amigo. A ver, querido Mario, por favor, háganos el honor. Perdón, perdón, mirá, mirá su dicho. A ver. Ese es el dicho clásico. ¿Cómo es la cosa? Ya metieron la punta, ahora toda, carajo. Sí. No se meten a cosas de onda. ¿Mue? Y esto es mejor que una Viagra, querido. Para la Viagra tenés que esperar una hora para que se te cuadre. ¿Y este? Este comé y salí afuera y ya está con ella. Uy, mirá vos. ¿Cuánto vale un platito de...? Ahí de 25 y ahí de 30. La Viagra vale 70, 80. Entonces lleva hígado, huevo y ¿qué más? Y el juguito de la torre. Ah, ese es su mejunje especial. Este es el juguito de la torre. ¿Y qué tiene ese juguito? No se puede decir. Es top secret. Top secret. ¿Cuántos años Mario ya haciendo este plato? Voy a cumplir 45 años. Entonces este es revueltito de hígado, como su nombre lo dice, tiene hígado, tiene huevo, hay una cebollita verde, lo acompañas con yuquita, tomate y si querés cebolla. Pariente, buenísimo. A mí no me gusta mucho el hígado, pero está brutal. Y por supuesto hay que acompañarlo con algo para tomar, ¿no? Una chicha, Mario, por favor. Una chicha y un jugo de lima. Esto pues es nutritivo, por ejemplo, para los anémicos. Es buenísimo. Exacto. Y bien para los que van a entrar en acción, para que no fallen. ¿Vale? Todo sirve. Welcome to Santa Cruz. Ve que aquí no viene cualquier pejichi. Este mercado es tradicional porque todos los cambas típicos se pide aquí. Esta es la chicha, maíz hervido, un refresco riquísimo, nutritivo, barato, 3 bolivianos. ¿Le quiere pagar en especie, dice don Casiano? No, ya no, pagué con este como un hermano, te digo. Con vos podía ser porque estás joven. El aire, ¿para bueno, qué venía? Bueno, carita, vemos para mí que no sabemos. Ah. Soy cambalete, soy cambalete, siempre hasta morir. Mira, Gary, lo he traído. Se viene nomás por acá, por el Mercado Nuevo, una vueltita le dan y ¡pum! Se van a topar aquí con el snack de mi querida amiga Ursulina, las mejores en la tina de pata. ¿Y qué precio está hoy, Ursulina, la de la tina de pata? A 2 pesos. 2 bolivianos.
está baratingo. Y la gelatina de pata es recomendada pues, para los que sufren de los nudillos, ¿no ves? Ah, para la piel, para bien también. Claro, mira, mira esta piel. Mire, ¿cuántos años tiene, perdón, señor Solín? 73 años cumplidos. Y mira, su piel está mejor que la de usted, ¿no? 73, ya, caramba. Además, pero dicen que el aceite de pata es buenísimo para los que tienen frialdad. Este pelado pues es muy orinón. ¿Será que lleve aceite de pata? Para los orinones, ya saben, bríguense con aceite de pata por todos los lados. Nos la vamos a llevar esta de costo. ¿Cuánto le debemos? No, no, ¿qué va a hacer? No. Hay que pagar nomás, no, aquí poniendo como la gallina. Cóbrese, por de favor. Cariño, de cariño. Por favor. De cariño, de casa, de cariño, de casa. Qué suerte la mía. Entonces hay que probar la gelatinita de pata. Y a veces cuando uno está apurado, una gelatinita de pata así al vuelo, al paso. Está buena. No es más, ¿no? Está buena. A ver, igual quiero probar. Hacerle el honor. Oye, don Casiano, estoy apreciando una cola ya. Donde vos veas cola, es porque la cosa está buena. Bueno, ya llegaron los asaditos. Entonces es un pequeño pedazo de carne molida con yuca y acompañado con el mocochinchi, que es un refresco de durazno deshidratado con canela. No está la panza, pues, la panza de la vaca. Rebozada. Claro. ¿Cuánto cuesta esa pancita, don Casiano? 8 bolivianos. Un poquito más de un dólar. ¿Y el asadito? Este vale 5 bolivianos. Menos de un dólar. Voy a pagar yo, no te preocupes. Por fin. Está bueno esto sí para una media mañana, ¿no? Claro, pues echarle. Si vos querés, echarle un mejunje. ¿Qué le echa? A mí me gusta echarle esto y el ajicito que no puede faltar. Quiero agradecerle, don Casiano, muchísimas gracias por el tour gastronómico. Allá, jóvenes, por favor, los instamos con don Casiano. Sobre todo a estos dos que están acá, pues, ¿no? Déjense de su huevada, de Tarbag y eso, ¿no? No, esa huevada. Tu bread es lo mejor. Los instamos allá que consuman todas estas comiditas típicas, tradicionales y populares de Santa Cruz. Y lo mejor es que es barato. Barato y nutritivo, la mayoría. Muchísimas gracias, don Casiano. No, a vos. Agradecidísimo. Cuando querrás y para la que sea. No se olviden de suscribirse acá al canal, seguirme en mis redes sociales como Gary Blogger. Nos vemos en el próximo vlog, pariente. ¿Vamos a mi casa? ¡Vamos! ¡Vamos, pues, vamos!